Más de uno. Madrid Norte. Sonia Crespo. Onda Cero. Menudo planazo nos ofrece este sábado el Teatro Adolfo Masiac de San Sebastián de los Reyes. Y es que se va a subir a sus tablas Patricia Guerrero, que es Premio Nacional de Danza 2021. Lo hace con el espectáculo Distopía. Y tenemos el placer de poder charlar con ella unos minutos. Patricia Guerrero, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Pues una maravilla ya ir escuchando, ir metiéndonos en ambiente, ir deseando que llegue mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Adolfo Masiac para disfrutar de esta Distopía. Que avánzanos, ¿qué nos vamos a encontrar mañana con este espectáculo? Muy bien, pues bueno, en primer lugar estoy muy contenta, yo y todo mi equipo de estar en San Sebastián de los Reyes, tenemos muchísimas ganas. También conozco previamente el teatro y es un espacio que me apetece mucho habitar y creo que va a ser muy bonito este sábado. Y bueno, Distopía habla de una mujer en una sociedad aparentemente ideal, utópica, por lo tanto inexistente, que en el que bueno, toda, digamos, todo el mundo cree que es su mejor versión de en la vida en la que se encuentra. Y ella, bueno, es su relación tanto con el amor, con su educación, con la sociedad, digamos que pasa, es un poco una pasada de su vida a través de esa sociedad. Finalmente, bueno, un poco hemos cogido ese modelo de George Orwell, 1984, en el que casi él finalmente se vuelve loco un poco para poder sobrevivir en esa sociedad, y es un poco lo que le pasa a mi personaje. Bueno, todo ello con una puesta en escena sobre ese Teatro Adolfo Masiac que hace, bueno, pues que el público entre contigo en esa distopía y la sienta, ¿no? Porque al final la danza es algo, es un lenguaje, bueno, directo al corazón, ¿no? Que llega así al público. Totalmente, efectivamente. La danza, en este caso el flamenco, se pone al servicio de este personaje y cuenta una historia. Es capaz de, bueno, de a través de su música, a través de la expresión de la danza flamenca, pues contar una historia y que el público, bueno, la reciba y se la lleve pues al lugar que cada uno pueda o cada uno quiera. Y creo que ahí es también la clave o la belleza que tiene en este caso pues la danza. Distopía llega tras Catedral, Utopía, bueno, pues pequeños pasos que has ido dando ya con Catedral encumbrada. Hemos dicho que eres Premio Nacional de Danza 2021, pero multitud de otros premios en los que has ido forjando, bueno, pues una figura propia, ¿no? ¿Cómo ha sido todos estos años? Pues muy contenta, la verdad es que, bueno, cuando uno comienza esta carrera, que es un poco, bueno, está llena de incertidumbre, ¿no? Porque nunca sabes a dónde te va a llevar. Y creo que poco a poco, durante los años, pues me he ido encontrando con muy buenos artistas, muy buenos maestros. Mi carrera ha ido caminando, pues, a donde ha querido, donde ha podido, y yo he ido caminando tranquilamente a lo que mi baile me iba pidiendo. Y en este caso, pues sí que es cierto que desde Catedral, desde que cogí la compañía como tal y mi equipo de producción y todo, pues bueno, hemos tenido un recorrido muy bonito como compañía, efectivamente con Catedral, Distopía y hace poquito estrené Deliranza. Y la verdad es que, bueno, una nunca, creo que nunca cree que va a llegar a este momento, ¿no? En el momento en el que se consolida, pues como compañía, como incluso como coreógrafa, como directora, ¿no? De algo, y ya no solo bailar, ¿no? Que eso es lo último y lo que sabemos hacer desde que somos pequeños. Dices, iba caminando tranquilamente a lo que mi baile me iba llevando, y con ello también el público. ¿Has visto evolucionar al público de la danza en los últimos tiempos? Porque siempre, ¿no?, cuando se habla de danza, por ejemplo, se pregunta si es algo accesible para el público en general. Cada vez hay más público que demanda danza, pues en teatros como, por ejemplo, este de San Sebastián de los Reyes, ¿no? Sí, yo creo que el público también se está educando poco a poco en la danza, que quieras o no, pues tenemos que educar a la gente a que venga a los teatros, a que consuma danza, a que se llenen de ella, porque es algo, y encima
en España tenemos la gran suerte de tener danzas propias, danzas de nuestra cultura originaria, como es la danza española, como es el flamenco. Y en este caso, pues yo creo que incluso el público del flamenco, que ya ha visto que, bueno, que suele ser un poco más tradicional, pues ya estamos introduciendo muchísimos espectáculos que cuentan otras cosas, que evidentemente son flamencos y vienen de ahí, porque somos nosotros venimos de ahí, entonces sería imposible hacer otra cosa. Pero bueno, pero ya estamos llegando a lugares más allá de un recital de flamenco, ¿no? Que yo creo que también es muy interesante que haya de todo y que todos pueda acogerse, ¿no? en la arte escénica. Bueno, pues como decimos, una ocasión maravillosa. Es mañana sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Adolfo Marsillá con Distopía, con Patricia Guerrero, que creo que sea ella misma, ¿no? Quien invita a los vecinos no solo de Sanse, de toda la zona norte, a que acudan mañana. ¿Por qué no perderse esta Distopía? Pues invito a todo el mundo a que venga mañana con nosotros a San Sebastián de los Reyes, no solo a la gente de allí, sino a la gente también de Madrid, del centro, que vengan de todos los lugares de alrededor, porque nos gustaría mucho que compartir con ellos esta Distopía. Es un espectáculo muy bueno, con una carga dramática muy importante, pero es muy bello, está lleno de imágenes muy bonitas, de bueno, una composición musical de Dani de Morón maravillosa, y creo que bueno, que es un regalo que podamos estar por allí, no solo por mí, sino por todo mi equipo, y bueno, que no se lo pierdan. Pues Patricia Guerrero, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros estos minutitos. Muchísimas gracias, Sonia, a ti. Un saludo y hasta pronto. Adiós. Chao.